Muy buenas, soldados, soy Cel y estamos en Dissidia Opera Omnia, Final Fantasy Opera Omnia. Ya dije que este nombre está largo, pues no vamos a aclarar uno. Por fin tenemos a mi querido Tidus, el Chut de Jet. Tidus, Final Fantasy X. Madre mía, me encanta Tidus, me encanta Final Fantasy X. Y tenemos aquí, además, el primer arma con 35 CP para poder pues equipar tanto habilidades como pasivas y demás. Vamos a hacer pulls. He estado juntando todo lo que he podido. No he podido llegar a 20.000, así que haré en principio en el vídeo 3 tiradas, salvo que tenga muchísima suerte y en las primeras me salgan ya bastantes armas suyas. Haré 3 tiradas de 5.000 y gastaré todos los tickets que he podido juntar también, porque ya digo que llevo unos días bastante ahorrativo. Así que vamos a darle aquí a Eventrau. Le tengo ya en 49 de STR, de este de esto, de las piedrecicas. A 49 tengo ya su pieza de equipo a lo máximo que le puedo tener ahora mismo, ¿vale? Que es a nivel 25, con el límite roto una vez. Y bueno, pues aquí lo tenemos en nivel 38, ¿vale? Porque no he podido, no me ha dado más de sí para subirle más de momento. Pero bueno, no está nada mal, no está nada mal. Vamos a ver si tenemos suerte, si la fortuna nos sonríe en los pulls de hoy. Ya digo, vamos a darle aquí a Eventrau. Viene en un banner un poco, podemos decir, mierdoso, porque viene Steiner y viene Sass, que bueno, la verdad es que tampoco son nada del otro mundo. Pero tenemos aquí la Brotherhood, Final Fantasy X, con Initial 35 de CP, ¿vale? Y tenemos 49 sucios tickets. Vamos con el primero, a ver si la fortuna nos sonríe, como digo. Y vamos a empezar tirando tickets. A ver, de primeras un escudete de mierda, ¿vale? Bien. Seguimos tirando. ¡Ay, Dios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Mi primer all-in en este juego, podemos decir. Tirándolo todo por un personaje. Se transforma, porque tarda mucho. Ya no se transforma más veces. Y tenemos la normal lucha de Tidus. Bueno, pues tenemos la normal lucha. Y vamos a hacer el primer pool de 5.000. Porque cuando se me transforma un arma así, de esta manera, de estas características, y encima me sale de ese personaje que quiero el arma, solo tener suerte. No vamos a dejar pensar aquí al dios de la fortuna. Vamos a darle y rápidamente vamos a darle para que aparezcan todas las armas, porque creo que hay más probabilidad de que salga algo bueno así de esta manera. Así que damos aquí, le vamos a dar para pasar a todos. Y tenemos una de las de 15 CP. Bueno, algo salgo, no tenemos la de 35, pero por lo menos tenemos la de 15. Que bueno, pues vale. Y por lo demás, pues más bien todo puta mierda. Vale, bien. Seguimos tirando tickets. No había suerte, pero no había suerte. Bueno, tenemos por lo menos la que tiramos, las normales que tiramos hasta el momento, pues por lo menos la tenemos ya. Aunque la de 35 no ha salido todavía, pero a ver si tenemos suerte y nos sale por lo menos una de 35. Vale. Y hay que decir que se están dando. Se transforma. Se están dando bastante prisa en meternos contenido en el Dissidia, porque la verdad, lo que parece es que quieren llegar, esta base para venderla, que quieren llegar lo más rápido posible a coger a la versión japonesa, parece ser, porque están metiendo contenido a saco y nos traen las cosas muy 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 rápido. La de 35 CP, creo que la versión japonesa ha tardado más tiempo en llegar, pero bueno, aquí las tenemos ya, así que seguimos tirando tickets. A ver si hay suerte. De momento nos salía una dorada, aunque no era la que buscábamos, pero bueno, ha salido una. Y quedan todavía muchos tickets. Va a ser un largo y duro vídeo tirando tickets. Pero bueno, vamos a ello. A ver si fortuna se transforma. Ojo, cuidado. Sale el escudo de Yuna. Bien. Aunque sí, bien. Es bien. No tengo el accesorio tocho, así que bien, bien. La puedo mejorar un poquito más a Yuna, que Yuna es muy, muy buena, la verdad. Muy interesante, muy útil. Vale, seguimos tirando. Llegamos a los 40 tickets. Transfórmate, por favor. No transforma, no, no quiere transformarse. Y seguimos lanzando aquí sucios tickets. Ya de momento, bueno, ya digo que hemos conseguido por lo menos una de Tidus. Vale, la match, no sé qué creo, esta de Gitán. Matchmaster. Vale, bien. Para tirar a la basura. No quiero ese tipo de armas. Vamos a ver. Una sucia escopeta. Venga, la escopeta a matar zombies. Seguimos tirando aquí sucios tickets. Madre mía, esto se va a hacer eterno. No hay un botón aquí para darle que tire 15 tickets seguidos. Vale, no se transforma. Parecía que sí por un momento que iba a cambiarse a plata, pero no, no se cambia a plata. Seguimos tirando tickets. Venga, no seáis tímidas. No seáis tímidas, arma de 35 CP.
Vale, se transforma. Ojo, cuidado, se devuelve a transformar. No. Ha hecho una maguita ahí como diciendo, ¿me transformo? No. Saca una pistola de Sash. Una vega de Sash. Sucio Sash. Está en todos lados. Vale. Se transforma. Ojo, cuidado. Esto está... Estamos... Cloud. Master Sword. Esto está ahí... incitando ahí al pensar que se puede transformar ahí. Nada como más. No. Bueno, momentos están transformando bastantes. Vamos bien. Creo más o menos bien. Quedan bastantes tickets todavía. A ver si hay suerte. Ay, qué nervios. Qué nervios. La verdad que en la tirada de 5.000 que hemos tenido solamente ha salido una de oro. Que la asegurada. Así que tampoco... No está mal, pero tampoco ha sido... una mega tirada épica. Vale, se transforma. Se no transforma más veces. No, es que cuando está y se queda ahí como un segundo que parece que va a pegar otra vez la implosión ahí, y se transforma y luego ya no. Vale, Ceramis Armor. Vamos a dejar a Sash. Crema. Después de estas tiradas, o sea, el beneficio va a ser Sash. Se va a quedar increíble. Se transforma nuevamente y... Sash. La que os diga. Que me va a quedar un Sash rico. Luego le pongo de amigo. Cuando le tenga todo tocho ahí. Vale, seguimos tirando. Nos quedan 29 ya. Porque vamos a tirar el número 30. O sea, ya bajamos de los 30. Y de momento pues estamos ahí expectantes. Vamos a ver. Se están transformando muchas a plata. Pero de plata a dorada de momento solamente una. No tampoco mucho, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Vale. Vengan las cazules de primeras. Joder, macho, o sea, tira media hora ahí pensando si lo me transformo. La pregunta, oye, Square Enix, ¿me transformo? No, no te transformes, vale. Y ya sale. Madre mía. Vale, vamos a ver. Vamos a ver qué sale de aquí. Dejarle ahí. Me gusta a mí que salga ahí a onda expansiva esta por el lado y luego le doy ahí. Tengo como, no sé, manías mías. Vale, seguimos dándole aquí, venga. 26 tickets ya. Madre mía, ¿cómo bajan los tickets? A ver, le damos ahí. No transforma, llevamos una racha un poco jodida de no transformarse. Me está dando una señal juego. ¿Me estás queriendo decir algo, sucio juego? ¿Acaso quiere decirme algo? Vale, viene otro azul, le damos ahí. Transforma. Vamos a hacer una tirada de 5.000 para calmarnos un poco. Vale, ahí viene. De primera a Zuliko. No le dejamos pensar. ¡Sí! ¡Vamos, loco! Vale. Aquí la tenemos. Brotherhood. Vale. Bien. Sí. Vale. Vamos a... Por favor, no te pongas nervioso. Vamos a bloquearla. Imagino que para desbloquear o romper el límite, vamos a comprobarlo porque eso la verdad no lo sé, porque es la primera vez que tenemos una arma de estas características aquí. Imagino que necesitaré 3 más de estas para conseguir sacarle el mayor partido. O sea, para romper los límites. Venga, ya tenemos el juego, venga, la bro del juego a nivel 1. Es decir, la de 15, supongo que nos servirá para esto. Y lo que no sé es cuántas piedras necesitaré rojas para romper el límite. Vamos a comprobar una cosa. Enhancer. De estas. Aquí. Necesitaré, seguramente. Oh, claro, que sea lógico. Efectivamente necesito más. Vale. Bien. Vale, hay que sacar más. Hay que intentar sacar todas las que podamos. Tengo que dejar unas que increíble. Vuelve al banner. Vale, seguimos tirando tickets de momento. Bueno, ya tenemos una. Hace falta 4 o 3 más. Son muchas, pero bueno, ya de momento lo más difícil que es conseguir una, pues ya la tenemos. A partir de ya, pues la vamos subiendo poco a poco con tranquilidad. Así que venga, vamos a darle aquí caña. Tiquecillo, ricos. Nada, además de que acabe el evento, pues me dará tiempo, imagino, a juntar otras 1000 y pico gemas más que me van a quedar para hacer otra tirada de 5.000. Y algún otro ticket más en el propio evento de Tidus para intentar sacar también algo, si no lo consiguiéramos aquí. Pero bueno, de momento ya, como digo, lo más complicado está hecho. Se transforma, ojo, y sale esto, que esto es de quién, de Steiner, bien, le batalla un Pluto, vale, vale, tenemos ya 2 de Sash también, importante, interesante,
Seguimos dando aquí candela. Quedan 20 tickets, sin contar este que estamos tirando ahora mismo. Que salga ahí Laura y la implosión. Bueno, seguimos dándole candela aquí a esto. No ha salido ninguno te da directamente plateado. Y eso no me gusta, porque me gusta ver que viene directamente plateado, porque es bastante fácil que se transforme en dorado. De hecho, todas las veces que me ha venido uno plateado así de primeras, se me ha transformado en dorado. Y ojo, cuidado, porque sale el balón de Waka, que no lo teníamos. El balón de Waka es plata. Waka es el personaje más querido de la historia de los videojuegos. Vale, ahí vamos a romper otro ticket. Se transforma, ojo, cuidado, estamos ahí en racha y sale otra vez esto, que esto es de Penelo. Vale, bien, Penelo. Me gusta Penelote, me parece interesante en este juego, me parece útil. Y nos van quedando ya pocos tickets, pero no perdemos la esperanza. Vamos a darle aquí con mucho tiento, mucho amor, mucho cariño. Y vale, nos haga un bastón de mierda. Vale, quedan 17 y con este gastamos 16. Esfera con cosas dando vueltas. Tú me gustas a mí, yo no te gusto a ti, pero transfórmate en dorado, por favor. No. No se transforma. Vamos a ver, porque nos quedan 15 sucios tickets. Jamás en la vida me he visto yo contando tickets en ningún sitio, yo creo. Vamos a ver. Le damos ahí un toquecillo ahí y nos sale bien, ¿vale? Bien, bien. Entonces también algo para subir armas y armaduras de nivel, pues viene bien, viene bien. Vamos con uno más. Y vamos a ver si tenemos suerte que se nos transforma alguna en dorado. Vale, otra Mind Smasher. Vale, vamos con un ticket más. Otro ticket del 13. Vamos a ver. Le damos ahí inmediatamente. No se transforma. Pero no pasa nada, seguimos tirando. Ahí, dándolo todo. Dándolo todo por Tidus, Tidus. I love you. Vale, rompemos otra esfera. Se transforma la esfera y nos sale esto, que esto es de Cecil, puede ser. Cecil, efectivamente, pues bien, me gusta porque Cecil es un personaje que está bien. Y no lo tenía, así que se va a poner muy contento. Vamos con otro tiquecillo. Ya se van gastando los tiquillas. Rómpete, sucia esfera. Y sale otro mierda de guantelete de estos. Vale. Y llegamos a la recta final. Ticket número 11 para quedarnos con 10 tickets. Vamos a ver. Esto se transforma y no se transforma más. Y nos sale la de Tidus, la de los pobres. Así que vamos a tirar la última de 5.000. No, la última de 5.000. A ver si hay suerte. Como digo, no hay que dejar pensar nunca el juego. Hay que darle rápido para que no piense. Que llegue la esfera este y le damos ahí vilmente. ¡Y otra de ti! ¡Vamos, loco! En general, podríamos decir que ha sido una puta mierda de pool, porque ha sido una de plata y lo demás todo purrera. Pero una de 35 de Tidus ahí dándolo todo. Joder, sí señor. Muy bien, muy bien. ¡Dios! Vale. Bien, no tenemos más para hacer más de 5.000. Pero esto es muy bien. Vale. Bien, bien. Nos faltarían dos de Tidus para tenerlo ahí todo OP. Y nos quedan 10 tickets. Así que vamos a gastarlo los tickets. A ver si hay suerte. Vamos a quedarnos aquí, ya digo que a cero. Porque ya el próximo personaje interesante que venga, no sé cuándo vendrá, pero quedará mucho seguro y podré volver a juntar otra vez tanto gemas como tickets. ¿Sí? ¿Sí? Os voy a vender todas sucias armas. Todas. Jodido sucio, Sad. Parece que no es que tiene la preferencia ahí con estos tickets que se transforman. Bueno, se nos han transformado 3. Y los 3 han sido el arma de Sad. Que podríamos poner al máximo, pero no lo pienso hacer. Pienso vender estas sucias armas para conseguir esfera de estas y romper el límite. Vale, parecía no, pero no. Vale, nos quedan 7 tickets. Vamos con ello. A ver si suerte por lo menos. Más o menos cada 13-14 tickets podemos decir que nos ha salido una doradita, es decir, que se ha transformado de azul a dorado. Vamos a ver si en estos que quedan se transforma una más, a ver si suerte. Y ya lo bordamos, por lo menos, para ver si sacamos con suerte alguna de Tidus de 35. Venga, vamos a ver. El bastón sucio, no se tiene que transformar. Vale. Vale. A ver. Dale ahí con cariño. ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¿Esto es de quién? De decir. Vale. 4 tickets. Estamos ya en la mierda de los recursos del mundo. Pero no pasa nada. Vamos a ver.
Rómpete, sucia esfera. Una barbuta, muy rica. Bien, es bien. Barbut. Bien. Tiramos a One More Ticket más. Dios, qué nervios. Vale, vale, una camisola. Muy bien. Silken Shirt. Quedan dos tickets. Y aquí viene uno de ellos. Ahí viene. Transforma. ¿Esto es de quién? ¿De Hope? Sí, soy un sabio, macho. Soy un sabio. Y el último ticket. Transfórmate por lo que más quieras. Transfórmate, solo te digo eso. Vale. Se transformará, no se transformará, lo sabemos ya. Y se transforma. Y ya. Ya. Yuji Shuriken. Y no vamos a hacer un single draw. No vamos a hacer un single draw porque no. Vale, pues ya que estamos, vamos a hacer aquí brevemente. Esto seguramente lo corte, ¿vale? Para que no se vea todo el proceso de minuto de la review. O lo ponga a cámara rápida, igual, no sé, ya veré. Pero vamos a enacementear este estupendo arma y ver cómo puede quedar más o menos. Hacernos una idea de cómo puede quedar. Venderé seguramente la de Tidus de 15. Aunque igual. Quit Hate Boost. Tal, tal, tal. No la venderé. La de Tidus de 15. No creo. Se sube el ataque y la velocidad. No la venderé porque será interesante aprender esa habilidad pasiva, así que esta no la vendo. Pero las de Saz, que he sacado 3, las venderé. Y esta, probablemente, de Ida, también la venda. Ya tengo 4. No sé, ya salimos de dudas y vemos si pide 4 igualmente. Vamos a venderle, de hecho. Vemos si pide 4 para romper un límite, un arma del 35 CP o pide más, ¿vale? Así que vamos a verlo ya. Vendemos estas, ¿vale? Sí, Sell, sí, 4 piedecicas. Y la vendemos. Que sí, te he dicho ya, 20 veces, no me pregunte más veces. Que no quiero. Venga, vendidas por 60.000, que somos de oro. Next, vale. Vale, ahora sí, enance. Y salimos de dudas de esto tan estupendo y fantástico. ¿Dónde estás? Aquí, está la que te equipa a Tidus. Le damos en candela. Y vamos a Limit Break. Tal, 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 tal. Vale, son 4, tenía de hecho una de sobra, me sobraba una más. Así que nos van a faltar solamente un arma más. Cosa que va a estar muy, muy fresco. Ya por lo menos sé que si tengo suerte cuando vaya a hacer el otro pool de 5.000 y me salen 3 armas doradas, que se puede pasar porque se ha visto varias veces, las vendo y lo puedo poner al máximo a Tidus. Vale, con esto ya le ponemos todo bien, todo guapo. Voy a gastar estas armas porque realmente no me interesa. O sea, cuesta muchísimo mejorar un arma al máximo como para gastar. O sea, no juego tanto al juego como para hacer eso. Lo interesante y lo ideal quizás a lo mejor era, es que no hagáis esto en vuestras casas, farmear y subir esas armas a nivel máximo también para aprender la habilidad pasiva, que no siempre es muy buena, pero hay veces que sí que es más o menos interesante. Pero bueno, ya digo que en mi caso, como no le puedo dedicar o no le voy a dedicar tantísimas horas, pues no voy a hacer eso, ¿vale? Así que, bueno, le rompemos el límite por aquí. Le rompemos el límite. ¿Por qué te has deseleccionado? Vale, porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Vale, primero tengo que hacer esto y luego te hace el otro. Pensaba que podía darse. Vale, rompemos el límite. Vale, son 4 piedras igualmente. Ahí estamos. Y ahora sí, vamos aquí. Le decimos que sí. Y subimos, rompemos el otro límite. Y seleccionamos todas estas armas. Que ya digo que además dan más experiencia que nada. Y le decimos que sí. Le decimos que sí. Otro límite totalmente roto. Dios. La verdad es que tenía mucho miedo de tirar. Y está como haciéndome el tonto, podríamos decir, para tardar más tiempo en tirar, porque me daba mucho miedo que no me saliera nada. Pero la verdad es que he tenido muchísima suerte. O sea, ha sido increíble. No me esperaba ni en mejores sueños que fuese a salir así de bien. ¿Vale? Así que borramos todo esto. Además he sacado cositas interesantes para personajes que sí que uso, como puede ser Cecil o como puede ser Yuna. Así que muy bien, muy bien. Es que es súper simpaticón. Tidus, mira cómo mola. Vamos a ir fusionando toda esta mierda. Al final estoy hablando y no sé si le voy a poner en cámara rápida o qué coño voy a hacer. Igual pongo en cámara rápida y se va a... Ya veremos. ¿Qué hago? Sí,
Todo aquí, venga, todo fusionado. Venga, un vídeo aquí totalmente eterno, escribiéndome cómo fusiono el arma. Bueno, pues ya estamos aquí con el arma al máximo de lo que le podemos poner, ¿vale? Que es nivel 30 con 2695 de máximo de bravura, 911 de ataque, 55 de defensa, 115 de máxima vitalidad y 248 de bravura interior. ¿Vale? Vamos a ver cómo queda el personaje en sí con todo esto equipado. Vamos a ver, aquí tenemos a Tidus. Y a nivel 38, hay que subirlo a nivel máximo. Vale, pues 5184 de bravura máxima, 4400 de vitalidad. Vamos a equiparle aquí. Bueno, sí tiene todo equipado ya, supongo que habrá equipado todo automáticamente. Parece ser que sí. Sí, está todo equipado. Perfecto. Y bueno, pues así es como queda mi precioso Tidus, que ahora mismo me sobran puntos de habilidades por un tubo. Tengo 131 y ocupados 94. Así que habrá que ir poco a poco. Por cierto, vamos a hacer una cosa rápida. Lock. Ahí estamos, así que sí. Ahora toca farmear y subir a Tidus a nivel 50 lo más rápido posible. Y intentar pues juntar gemas, ricas gemas, para sacar otro arma más de Tidus, al menos, o lo que sea, y o otras armas para venderlas, y dejarle con la Brotherhood ahí al máximo. Espero que os haya gustado el vídeo, a mí me ha encantado, y nos vemos en los siguientes vídeos directos, o lo que sea. ¡Hasta luego!